La plataforma d'afectats per la hipoteca ha detectat un increment significatiu de casos de desnonaments des del mes de setembre. Un d'ells és el que va viure la Karima ara fa molt pocs dies en el seu habitatge del carrer Aragó. Sí. Karima, va ser un desnonament especialment difícil. Explica'ns en quines circumstàncies estàveu. Pues nada, teníamos el 15 de octubre y justo el día antes confinaron a mi hija y bueno, desahuciaron a todas las familias, que estábamos seis, y cuando llegaron a mí, la trabajadora social ha dicho que no podía echarnos porque no podía ni ir a la pensión porque está confinada la niña. Entonces llamaron al instituto, lo comprobaron, todo bien, pero la comitiva no quería saber nada. Me han dicho hoy fuera sí o sí. Y yo les estaba rogando que la niña está en casa, que está haciendo sus clases online, que me den al menos los 10 días que ha dado la sanidad. No hubo manera, era la última en salir, pero me sacaron sí o sí sin nada. Això amb dos menors, sí, vosaltres sou una família, sí, que sou quatre persones, si no tinc, sí, mal entès, amb, sí, dos menors, sí, en aquesta situació tan complicada. Y una niña confinada, te dicen que no sales a la calle porque la pandemia te multan, pero ellos no les tembló el pulso para echarnos a la calle. Què vas fer aleshores? Tenies, sí, el suport de la plataforma d'afectats per la hipoteca, però què vau fer? On vau anar? Pues nada, vinieron y lo intentaron todo. Estaban abajo desde las 6 de la mañana para apoyarnos, pero en vano, como no había tampoco muchas personas, se nos mandaron 20 furgones, como si fuéramos una mafia o algo. 20 furgones, policía, mozos, y había un menor en casa, pero vinieron, dejaron la puerta abierta. Casi era para... No puedo ni explicarlo, era una cosa de película, ¿no? Es que no hay humanidad, porque como había un menor y mi hija le rogaba al señor ese de la comitiva, le ha dicho, por favor, que estoy confinada, y le dice que no, que tienen que estar fuera y yo para ir a comer en mi casa, así de claro, sí, 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 riéndose y todo. Luego, los servicios sociales han dicho que ninguna pensión los va a aceptar por eso, por este problema, pero a él nada. Tengo que ir a comer, y que son las 3 ya, porque estábamos los últimos. Déu-n'hi-do, que dur, sí, això que estàs explicant. Mal, No sé si heu posat una queixa a l'Ajuntament o a algú per aquesta qüestió concreta. Sí, bueno, la queja la pusimos por lo del alquiler social, la ley del 2024, que en principio, después de empadronarse 3 años, el Fondo Buitre tenía que hacernos un alquiler social, pero claro, en vano no quisieron y ya no respetaron la ley y nos echaron al final a todos. Després d'això, on aneu? Us toca una pensió, m'has dit. Pues nada, entonces mi asistenta me mandó a una pensión, me ha dejado la dirección y cuando fuimos era una habitación con 2 literas y menos mal, como estaba confinada la niña, nos han dado una terraza. Pero claro, no podíamos ni salir ni bajar, nada. La comida no las dejan al lado de la puerta y cogen el carro luego. Pero claro, lo pasamos muy mal porque la niña tenía que hacer clases online, no había wifi, se cortaba, tenía que usar los datos, cada rato se le cortaba y el niño en una litera, bueno, que tiene 12 años, que se choca cada vez, bueno, lo pasamos una pesadilla, vamos. Entonces, cuando ya se termina el confinamiento de mi hija, los servicios sociales me han dicho que tengo que cambiarme de habitación, una habitación más pequeña aún, sin mesa ni para hacer las clases y sin ventilación. Y yo, el niño tiene una enfermedad crónica y necesita ventilación. Allí yo he dicho que todo, pero por mis hijos ya tengo que luchar, he dicho que no. Finalment, has aconseguit un canvi de pis. De moment estàs en un pis d'ús turístic, sí, però que s'està, sí, utilitzant, sí, ara com a, doncs, per allotjar persones. Sí, por fin estamos solos, estamos un poco estables. Acabo de sacar mis cosas de la antigua casa recién, porque no me dio tiempo de cogerlo en un día. Nos han dado de 9 a 3 y no me ha dado tiempo. I ara estàs a l'espera d'un pis de la... Emergencia social, que sí, según la Vitalla, dicen que hay una lista de espera de 3 años y 2 meses. Doncs, entonces, esta incertidumbre no sabemos que si nos dejan en este piso o nos cambian otra vez.
cuando hay niños en el medio, que vamos de sitio a sitio, es un poco... Es muy difícil. Sí, claro, están estudiando y es que la verdad me vino todo mal. Gràcies, sí. Karima, per explicar-nos el teu testimoni. I ja veieu, doncs, aquesta és la situació de les persones desnonades a la nostra ciutat, a Barcelona.